inauguran la 16ª cámara de televigilancia en sector sur de la ciudad. Carabineros conmemoran el 92º aniversario con el izamiento del pabellón patrio más grande de regiones en Arica. Presentaron la nueva camiseta del Club San Marco de Arica para la temporada 2019. Familia Ariqueña superó la corrida urbana con gran asistencia de público y bastante energía. AMIDAP, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentan Notivisión. Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivisión estará con nosotros el Seremi de Gobierno, don Víctor Mardones, con quien conversaremos respecto a la Guía de Fondos Concursables 2019, en qué consiste, a quiénes beneficia, quiénes pueden postular, entre otras materias. Inauguran la 16ª Cámara de Televigilancia en sector sur de la ciudad. Esta vez, los beneficiados fueron los vecinos de la población Tucapel 8. Una nueva cámara de televigilancia suman las poblaciones de Arica. Esta vez fue el turno de la población de Tucapel 8, lo que permite a los vecinos aumentar la sensación de seguridad y mejorar con ello su calidad de vida. La cámara fue instalada en la intersección de las calles Eugenio Guerra y Pablo Picasso, siendo inaugurada por el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, en una ceremonia que marca un hito al ser la cámara número 60 ubicada en la ciudad, financiada por el 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, que ejecuta el municipio. La presidenta de la Junta de Vecinos número 71, Sueño y Esperanza, Olga Cuadra Santibáñez, comentó respecto a los cambios que ha generado la instalación de la cámara en su población. Bueno, yo creo que más que todo es la seguridad. Nosotros ahora, igual los vecinos me han comentado, que se sienten mucho más seguros y bueno, se nota en el sector que ocurrían ciertas cosas, ya está como más pasivo. Así que bien por eso, estamos muy contentos de tener esta cámara ahí que nos va a proteger un poco más el barrio. Sí. Muchas gracias. Durante la cita, la comunidad realzó el valor disuasivo de la nueva cámara de seguridad que se encuentra conectada a la Central de Comunicaciones de Carabineros de Chile, CENCO, permitiendo revitalizar todos los espacios públicos y vivir en armonía. Sí, estamos súper contentos acá, estamos en el sector de la exploración de Tucapel, ¿cierto?, en Eugenio de Guerra, inaugurando una nueva cámara, la cámara número 60, financiada en este caso por el fondo del 6%, los FNDR, el gobierno regional, con la aprobación de los CORES, así que contentos, felices de estar en este espacio, inaugurando una nueva cámara, una zona que realmente requiere una mayor inversión en seguridad. Hace poco en este sector inauguramos una plaza en una esquina, en las próximas semanas vamos a inaugurar otra plaza en otra esquina en este mismo barrio, un barrio que durante 25 años no tuvo nunca un área verde, hoy día cuenta con dos áreas verdes, cuenta además con una cámara de seguridad. Esto responde a nuestro compromiso con la comunidad de invertir en los barrios, invertir en las poblaciones con acciones concretas que quizás para el resto de otras personas no sean acciones de gran impacto, pero sí impactan profundamente en un barrio, en una población, y eso nos tiene bien contentos, sobre todo porque vemos que los vecinos están felices con estas acciones que estamos realizando en distintos sectores de Arica. Además, el jefe comunal señaló que son acciones concretas que impactan profundamente en los barrios, permitiendo tener una ciudad como bien público, con vecinas y vecinos apropiándose de los espacios, con mayor participación e integración en igualdad de condiciones. Cabe señalar que a la ceremonia asistió el consejero regional Claudio Acuña, quien acompañó en el recorrido al alcalde Gerardo Espíndola y a la comunidad del sector. Carabineros conmemora el 92º aniversario con el izamiento del pabellón patrio más grande de regiones en Arica. Con la presencia de la intendenta María Loreto Letelier y el general de carabineros Rodrigo Cerda Navarro, efectivos policiales izaron en la cima del morro la segunda bandera bicentenario más grande del país, de modo de conmemorar el aniversario número 92. La bandera, que pesa 80 kilos y que mide 18 metros de ancho y 17 de largo, se mantiene firme gracias
al mástil de 42 metros de altura que sobresale en el morro de Arica, símbolo de patria para los habitantes de la región. El símbolo patrio es el segundo más grande del país y solo es superado por la bandera que se encuentra frente al Palacio de Gobierno. Desde el histórico morro de Arica, desde nuestro emblema nacional, nuestra bandera, hemos estado rindiendo honores a ella junto a Carabineros, quien cumple 92 años de existencia, este trabajo permanente por la comunidad, este compromiso del día a día por entregarnos una seguridad pública, por entregarnos tranquilidad. Nuestros agradecimientos a Carabineros de Chile, el reconocimiento al presidente Sebastián Piñera por la gran labor que realizan. Hoy día, una vez más, renuevan su compromiso porque sabemos que ellos están siempre presentes en cualquier situación difícil que vivamos como país. Ellos han estado ahí en la ayuda solidaria para cada uno de los chilenos y chilenas. Y junto con ellos también, en cada situación que lo requiere la comunidad, están presentes. Así es que nuestros agradecimientos y nuestro reconocimiento eterno para la institución de Carabineros. Exactamente. Esta es una de las actividades pues, originadas a raíz de nuestro aniversario institucional. Frente a la gran bandera, frente a nuestras autoridades, frente a la comunidad representada por sus dirigentes, queremos renovar nuestro compromiso de educación pública, de ayuda, de ir en el más desvalido, sobre todo en esta zona tan simbólica y en este lugar tan simbólico que es el heroico Morro de Arica. El emblema patrio está presente en cada cuartel de nuestro país, resaltando la vocación de servicio público. Además, se relaciona directamente con la misión de servir a los demás y promover el bien común, haciendo patria y izando la bandera que representa a todo el país en la región de Arica y Parinacota. Presentaron la nueva camiseta del Club San Marcos de Arica para la temporada 2019. Junto a los respectivos auspiciadores, el presidente del club ariqueño, Carlos Ferri Campodónico, presentó la nueva camiseta del Club de los Ariqueños. La empresa deportiva que viste a los bravos es Seeker, empresa ariqueña que tomó el desafío de crear la nueva vestimenta de los ariqueños. La actividad contó con la presencia del gerente de Terminal Puerto Arica, TPA, principal auspiciador de la camiseta de San Marcos, la gobernadora de Arica, Mirta Arancibia, Jorge Tapia, dueño de la marca Seeker, el presidente del club Carlos Ferri, el cuerpo técnico y jugadores de San Marcos, y una gran cantidad de hinchas que llegaron a conocer la nueva vestimenta de los bravos para este 2019. Los hinchas en general se manifestaron contentos con las nuevas camisetas de jugador de campo y de arqueros, principalmente con la camiseta principal, la que es de color celeste, como eran las de antaño del club, volver a las raíces, recuperar la identidad que hizo conocido al club como la celeste ariqueña. Esta camiseta ya tuvo un debut ganador, ya que se utilizó hace un par de semanas cuando San Marcos venció y eliminó a Cobreloa de la Copa Chile. Hoy en Notivisión estará con nosotros el CRM de Gobierno, don Víctor Mardones, con quien conversaremos respecto a la guía de fondos concursables 2019. ¿En qué consiste? ¿A quiénes beneficia? ¿Quiénes pueden postular, entre otras materias? Ya regresamos.